Bien, amigos, vamos con el castellano, la sección que no acaba de enganchar, la sección que no gusta, la sección que metemos aquí en Cazador, pues como homenaje a ese hater que me dijo una vez, pareces un profe interino de lengua. Pues sí, ¿qué pasa? Lo soy, y frustrado además, pero como veo que no engancha con la chavalada, le he metido un poquito de música moderna, actual, mira, ya verás. Ya verás. Esto lo está petando ahora. Y además está como desafinado. Sí. Ya de poner algo rancio. Ah, no, porque es como sureño. Es como sureño, es fío. Ah, es un poco del pantano, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Salieron de la prisión. Como que el rancio se ha ramificado aquí y esta es la versión profesor de lengua. Del rancio, efectivamente. El rancio es profesor. El rancio está haciendo el castellano. Ahí está Miguel Ríos, el mítico. Rock de la cárcel. Cuidado, rancio. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Bueno, vamos a ver, todo el mundo en la prisión no corrieron a bailar el rock. Ah, pero un momento. Que es que no estaba entendiendo la sección. Claro, claro, claro. Es que amigo, Dios. ¿Cómo os la ha colado, eh? No, es que cabrón. Ah, que no era música porque sí, sino que vas a poner en jaque a los cantantes. Al pop español. Joder, qué barbaridad. Era una trampa para que yo bailara, ¿no? No, no, no. Todo el mundo en la prisión es el sujeto, corrieron a bailar el rock, ese predicado. Todo el mundo, ¿sí? Aunque se refiera a mucha gente, ¿sí? Es singular. O sea que Miguel Ríos ahí. Pues Miguel Ríos, muy mal. Lo que pasa es que este no es Miguel Ríos. Esto ya, como es de Elvis, ¿sí? Igual lo ha traducido literalmente de Elvis. No, porque en inglés no declinan los verbos. Everybody in they run to. Sí, es verdad. Claro, en inglés si hicieses el programa Modern Life allí en una emisora de Tucson, sí. La sección de English no tenía mucho sentido porque run siempre es run. No, además en inglés no da igual que cometas errores. ¿Por qué? Porque no hay una RAE. No hay una RAE, efectivamente. Pero aquí está la RAE vigilando. No has lanzado. Es muy fácil meterte con Miguel Ríos, ¿eh? Pero no hay cojones para ir a meterte con Jarabe de Palo, El Canto del Loco. No, ojo que no, porque Jarabe de Palo y El Canto del Loco además hacen unas letras exquisitas. Miguel Ríos me consta que nos oye, ¿eh? Ah, sí, pues sí. Un saludo desde aquí, Miguel, ahora, y por supuesto. ¿Cómo recoges cable ahora? No, ¿cómo? Esto ya prescrito. Esto prescrito. Claro, haber estudiado Miguel Ríos. Y aparte, o eres un tótem del rock o estudias. Claro, no se puede estar a todo. Vamos con cosas más modernas porque igual esto es verdad, era un poco antiguo. Vamos con otra patada al diccionario, a la gramática del grupo que lo está petando ahora, cerrando el sonorama. Hostia. Estos son clásicos. Pero estos son todos fallos. No hay marcha en Nueva York. Lo jamás. ¿Con cuál te has quedado? Claro, espera. Con este. ¿Qué viene ahora? Vale. ¡Hostia! Oh. ¡Uf! Esa S, veo la cara del público de como si fuese un puñal, ¿eh? Esa S. Esa S la podemos denominar SS. Es muy nazi. SS, es neonazi. Bueno, esto es la puerta del destino, efectivamente. Tú contestaste esa S. Porque además no hace falta a nivel ritmo de. No, ni siquiera. ¿Tú contestaste que no? Ni siquiera porque dices, bueno, es que viene una vocal luego, entonces voy a poner la S. No, no, no hace falta. Es por terrorista. Es terrorista. Es que en esta época Nacho Cano, que es el compositor de la canción, todavía era líder de las FARC. Nacho Cano, uno de los ídolos de Ignatius. Claro, le das mucho a la cocaína y acabas pronunciando las S. Sí. Líder de la FARC lo sabemos, pero que contribuyó a su mantenimiento seguro. Es un grande Nacho Cano. A mí me gusta imitarle. Bueno. Ahora. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis del concierto homenaje a, bueno, por la víctima Miguel Ángel Blanco? Me acuerdo todos los días. Hubo un concierto en Las Ventas, ¿sí? Y salió súper a tope Nacho Cano. Vamos a hablar. Corriendo, ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! Y la gente miraba como diciendo, no, este no es el tono. Claro. De un homenaje para una víctima de ETA que ha sido asesinada hace un mes. Nacho. Y menos siendo de las FARC. Claro. Nacho. Nacho, conoce un poco. Habla en un tono normal. Claro, es verdad. Y él empezó a correr como un loco, a puntear con la guitarra. Fíjate, Nacho Cano, sin comerlo ni beberlo, ¿qué hostia se está llevando? Se está llevando de repente un especial, 2 minutos de Nacho Cano. Bueno, seguimos con los verbos, con un histórico, otro chaval que acaba de empezar, Manolo García. Manolo García, este es el primer disco en solitario, creo. Sobre el oscuro abismo en que te metes. Bien. Basta. Sobre el oscuro abismo en que me mezco. Porque es difícil, claro, eso, ¿eh? Manolo García ha dicho, o sea, entiendo el fallo. Mecer. Claro. Primera persona indicativo del pues yo mezco. Yo me mezco. ¿Por qué? Pues merecer. Pues claro. Merezco. Claro. Es difícil, pero, bueno, no es difícil, es que suena feo, pero es mezo.
Yo me mezo. Sí, sí, sobre el oscuro abismo en que me mezo. Que tiene muy mala rima, la verdad. Sí, sí, sí. Pero y en lo que dice al principio es sobre el oscuro abismo en que en que te meces. Ah, pero no dice te mezques. No, claro. Pero cuando lo lleva a la persona, es para él, dice mezco, yo mezco. Yo no mezo, yo mezco. Qué bonito, ¿eh? Es jodido, son verbos jodidos. Por ejemplo, roer, ya que estamos. Sí. Oscuro, os preguntabais por el verbo roer. Os preguntáis ahora mismo, ¿cómo será la primera persona indicativa de presente singular del verbo roer? Yo... Hostia, ha habido en un momento 5 opciones distintas, ¿eh? Y uno ha dicho yo robo, el desgraciado. A mí me da igual el verbo roer, pero dame pasta. Por fin es una cosa que divide a España igual que la política. Exactamente. Sí, sí. Yo sería, pero no, es creo que es roigo y rollo, creo. ¿Crees? Creo. ¿Cómo que crees? Pues lo dejo ahí por si... Tú eres la voz del castellano. Ya, pero por si fallo y por Twitter, que me den caña. Vale. Venga, seguimos con los verbos. Ahora ya sí, un grupo más moderno, por favor, vamos. Y hace algunos siglos que he empezado a sospechar. Qué intenso es Valdés. Que he caído sin quererlo en tu gravedad. Ojo ahora. Es como si andara siempre en este... Se me ha caído un ídolo. Es como si andara. Y no la otra forma, la correcta. Que todos sabemos qué es. Muy bien, claro. Qué cultura, la Virgen. ¿Qué pasa ahí? Que es que anduviera igual no cabe en el. Claro, ese sí que te jode la métrica. Es como si anduviera. Claro. Tienes que añadir, tienes que darle un toque de reggaetón ahí entre medias. Que... Venga, rápidamente. Mira, otro grupo más actual. La Fuga, que también. Hoy rompí cada verso que te escribí. Y ahora. Maldecí. Basta, maldecí. Hostia. Maldecí. Vamos a ver. La Fuga... Ha habido dolor. La Fuga, dolor. Gracias que han compuesto una letra yendo borrachos. Joder, no les tampoco claro, te pases. Bueno, maldecí. Es que viene muy bien, claro, porque si dices maldije, que sería lo suyo, también estamos en lo mismo. Es que Jana ya tiene una mala rima. Carga, claro. Pero maldecí rima con mí, con ti, con perdí, con la conocí. En fin, vamos a acabar ya con un... Yo creo que lo más grave que vamos a oír nunca en esta sección en lo que se refiere a música. ¿Sí? Vamos a acabar con mi amigo Antonio Orozco. ¿Qué pasa? No vas a dejar títere con cabeza. Todo el pop español, ¿eh? Todo el pop español y además una canción muy mítica, que es esta. Pido perdón. Hombre, mítica. Por las lágrimas que hablan de mí. Qué forma de acabar en bajón, ¿eh? Sí. Pido perdón por tus noches. Él pide perdón. Él tiene que haber preparado una para componer esta canción. Pido perdón. La que habrá liado, ¿eh? Asesinada. La que tienes que haber liado. Cuidado ahora. Te pido perdón. Vamos. Aún sabiendo que no los concedas. Vamos a ver. Para ahí. Porque ahí, esta versión que es más nueva dice: aún sabiendo que no los concedas. O sea, pido perdón aún sabiendo que no los concedas. La original era, decía: pido perdón a sabiendas. ¿Sí? Que no los concedas, que era todavía más todavía grave. Peor. Porque pido perdón a sabiendas, primero falta y un de, a sabiendas de que, ¿sí? Que porque el queísmo es el nuevo de queísmo. Es casi peor. Ahora la gente va quitando el de por miedo y hostia. Bien, aun sabiendo que no los concedas, claro, pido perdón, aun sabiendo que no, porque es pido perdón, un perdón, no pido perdones. No, claro. Eso por un lado. Y luego, ¿qué pollas pinta ahí el subjuntivo, concedas? ¿Por qué? Sabiendo que no los concedas. ¿Por qué el subjuntivo? Sabiendo que no los concedes, pero ¿por qué el subjuntivo? Orozco, ¿por qué has hecho esta puta canción, Orozco? ¿Estás llevando de ¿Por gusto? Qué tuvo que tener ex? Por favor, ponme a Miguel Ríos para acabar en alto, porque yo no puedo acabar. Qué elegante has estado. Un aplauso para que ha hecho un momento. Volverán.